que la Asociación de Campesinos Sin Tierra San Juan Bautista, conjuntamente con delegaciones campesinas de la región nordeste que nos acompañan el día de hoy, hemos decidido arribar a este local del Instituto Agrario Dominicano, y en un documento está contenido la percepción y la visión que nosotros tenemos con relación a la crisis de las instituciones públicas, y este local no es una excepción, pues la cantidad de hierba, cómo apartaron una parte ahí que no sabemos a quién se la quieren asignar. Señor licenciado Toribio Emilio, Toribio Olivo, director general del Instituto Agrario Dominicano IAD Ciudad. Vía licenciado Fernando Encarnación, director del IAD en la provincia de Duarte, asunto. Solicitud de un asentamiento agrario por Duarte es altamente conocido la gran crisis por la que atraviesa la institución pública y el Instituto Agrario Dominicano. No es una excepción, ya que para muestra basta ver este local que se encuentra lleno de hierba que parece un almacén abandonado. Tenemos la percepción de que IAD es una plataforma de negocio turbio para lustrar a personas particulares y allegadas a tendencias políticas, y con ellos mantener en el abandono y la marginidad a los auténticos campesinos y campesinas de vocación agrícola y que necesitan de un pedazo de tierra para trabajarla y conseguir el pan de sus hijos. Ante tal negativa, no estamos unificando con otras asociaciones y con sectores populares y de la sociedad civil para organizar y planificar las luchas que han de venir para hacer valer nuestro derecho.